Cosa que todavía hay que hacer. Hay mucha información internacional porque somos un país subdesarrollado. Se toca y se desarrolla y ya no vemos el problema. Ahora lo más inmediato es el desarrollo de la agricultura. El desarrollo de la agricultura. Para la satisfacción de nuestra necesidad interna de alimento, de ropa, de zapatos. Por la necesidad de aterrizar, de alimentos, de vestimentos. Para incrementar nuestras exportaciones. ¿Por cómo aumentar las exportaciones? Esa es la primera tarea inmediata. Nosotros tenemos que partir de la agricultura para nuestro desarrollo económico. La agricultura va a ser el fundamento, el pivot del desarrollo económico. Nosotros tenemos mucho sol todo el año. Esa es la fuente de energía más importante que tiene este país. Es la source de energía la más importante. Nosotros convertimos la energía solar en carbohidratos. En proteínas. En ropa y zapatos. Los transgénicos que se producen a gran escala en Cuba son prácticamente iguales a los que desarrollan las transnacionales, con caracteres insecticidas o resistentes agrotóxicos. En los dos países con mayor cantidad de siembras intensivas de transgénicos tolerantes a herbicidas, los Estados Unidos y Argentina, esto ha llevado al surgimiento de nueve tipos de supermalezas, lo cual conduce a la necesidad de usar cada vez mayores cantidades de agrotóxicos y, por consiguiente, aumenta la toxicidad. Si Cuba siembra transgénicos insecticidas y tolerantes a herbicidas, el proceso de crear supermalezas y la necesidad de usar agrotóxicos cada vez más poderosos, sería igual. Significa, además, aumentar no solo la dependencia de derivados de petróleo, sino también la destrucción de suelos y de la biodiversidad. Y aunque los transgénicos en Cuba no tengan patentes de las transnacionales, los agrotóxicos sí pertenecen a ellas y aumentarán en Cuba la dependencia de esas transnacionales. En 2006 se anunció la obtención de plantas transgénicas de tabaco que producen un anticuerpo monoclonal utilizado para fabricar una vacuna contra la hepatitis B, y en el segundo semestre de 2008 se dio a conocer que el país disponía de arroz resistente a hongos, de boniatos y tomates resistentes a virus y del controvertido maíz transgénico Frebeteum, resistente a la palomilla del maíz Podoptera principperta, y tolerante al glifosinato de amonio, principio activo de plaguicidas como Finale, Instaquil, Basta, Liberty y Reli. Ese mismo año fuentes oficiales informaron que se había sembrado una hectárea de este maíz transgénico en cinco provincias cubanas: La Habana, Santa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey y Santiago de Cuba, elegidas para el estudio experimental a campo abierto. En febrero de 2009 se comunicó la siembra de 3 hectáreas de maíz transgénico en el Valle del Caunao, Batey Colorado, municipio de Yaguajay, en Sancti Spíritus.
Las máximas autoridades del CIC declararon que si todo salía bien, propondrían la siembra, comercialización y consumo de este maíz a todo lo largo y ancho del país. La investigación, siembra, importación y exportación de semillas transgénicas en Cuba recién se encuentra regulada en los marcos del Reglamento para el Otorgamiento de la Autorización de Seguridad Biológica. Esta resolución fue emitida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en correspondencia con el artículo 4, inciso C, del Decreto Ley No. 190 de la Seguridad Biológica del 28 de enero de 1999, dispuesto por el Consejo de Estado.